Ya no hay excusas para protegerse de la contingencia sanitaria. Esta mañana, el gobierno de Guadalajara, en cooperación con la Agencia de la ONU para los Refugiados en México, arrancaron con una iniciativa para frenar el incremento de contagios de COVID-19 en el estado. Con el objetivo principal de contener la propagación del virus, fueron colocados 40 lavamanos portátiles en varios puntos estratégicos de la ciudad. Así lo informó el Ayuntamiento de Guadalajara. Se busca facilitar el acceso y uso como medida de prevención e higiene a la ciudadanía en general. Dichos lavamanos, donados por la agencia de la ONU, ACNUR, se encuentran colocados principalmente en el Jardín Botánico, el Parque Morelos, San Juan de Dios, Tesorería Municipal, Mercado de Abastos, el Parque Rojo, Mercado de Mezquitán y la Estación Migratoria. Destacando que 5 de ellos fueron colocados en el Mercado Corona con la finalidad de cumplir con los protocolos de higiene ante la gran afluencia de personas, reportó Fernando Núñez.